El conteo de cadáveres aumenta rápido. Y entonces nos preguntamos, ¿hay algún lugar seguro en Los Ángeles? ¡Entramos! ¡Este trabajo es una verdadera! ¡Me lleva a la mierda! ¡Creí escuchar que nos meterías! ¡Mierda! ¡Tú! ¡Mírame tú! ¡Abre la puta bóveda ya! ¡No puedo! ¡La oficina central la controla! No, oye, oye. Espera. Dudo que la bóveda pueda abrirse pronto. Ay, Dios, esto es... ¿Y ahora qué, eh? Trabaja con lo que tienes, no con lo que esperas. Los tenemos a ellos. Sirvientas y jardineros. Exacto. Muy bien, escuchen. Están en medio de un motín y tengo una teoría al respecto. Pónganse de pie los que tengan jefes millonarios. Ay, ¿es en serio? Arriba. Eso es. Ahora, sigan de pie si su jefe es un pendejo. Bien por ti. ¿En qué ayuda esto? Gracias. Es el motín más violento en la historia de Los Ángeles. Los ricos guardan sus riquezas en los bancos. ¿A quiénes usa para esto? A sus sirvientas y a sus jardineros. La policía llega en 2 minutos. Ok, me quedó muy claro. ¡Muy bien! ¡Cambio de planes! ¡Carguen lo que puedan! ¡Vámonos! No, espera, ¿qué hay de la bóveda? ¡Solo vuela la maldita pared trasera, ya! ¡Ya sabes qué hacer, vámonos! ¡Putos novatos, carajo! ¡Maldición! Gracias, dame eso, gracias, ¿sabes? Muchas gracias. ¡Dámelo! Gracias por sus servicios y demás. ¡Date prisa, hermano! Es muy linda. Créeme, no la quieres. Ahora sí la quiero. Duke, vuela la pared de atrás, ahora. ¡Estoy en eso, por el amor de Dios! Para esto no me contrataron. Bien hecho, Shem. Justo en el puto motín. Así es. La multitud nos lleva a Wilshire. Ahí es donde el auto de escape nos espera. Oye, entonces tenías otro plan y no nos dijiste. Tú no eres de mi equipo, no te conozco, no confío en ti. ¿Qué hay de tu hermano? Hay que movernos. Oye, tú no decides. Oye, el jefe dice que debemos mover. ¡Yo organicé esto! ¡Si ahí está! ¡Pedazo de mierda! El control antimotín está justo ahí, es suficiente. ¡Ey! ¡Baja el arma! ¡Todos al suelo! ¡Carajo! ¡Al suelo! ¡Maldito! ¡Dando abajo! ¡Mierda! ¡Sal de aquí! ¡Perdóname! ¡Perdón! ¡No! ¡Alto! ¡Alto! ¡Qué son coches! ¡Mierda! ¿Qué mierda vamos a hacer, Sherman? Tengo un plan. Tengo que hacer una llamada. Hola, ¿qué se le ofrece? ¿Cuántos? Sí, me quedan 2 cuartos. Sí, con cuidado. Pantalla. Hace 36 horas, la corporación Clearwater cortó el suministro de agua en Los Ángeles, California. Eso desató el motín más violento en la historia de California. El contratista Froschel anunció un toque de queda obligatorio para todos los ciudadanos. Un miércoles más. No está claro. Silencio. El show comienza. ¡Dios, me lleva la mierda! ¡Es insoportable! Ahí está. Estaremos bien. Código rojo y posible código gris. Necesito una camilla aquí abajo, deprisa. Oye, dame una mano, se está desmayando. Tengo una mano y tengo, ¿ok, Sherman? Siento que me voy a morir. Tranquilícense, los curaremos a todos. Tú, suelta el arma. Suelta la puta arma. ¡Mierda! ¡Ok!
Verifiquen sus membresías y podremos comenzar. Perfecto. ¿Y el bueno para nada? Está bien. Sigues, cuello herido. Verifica. Mala suerte. Está cubierto de sangre. Siempre está así. ¡Tengo la puta marca! ¡Mira! Podría ser de cualquier cuarto oscuro del país. Bien, te pagaré, ¿de acuerdo? Va contra las reglas. Debo ver el historial. Podría ser asesino, o pedófilo, o terrorista. Hay muchos hospitales por aquí. ¿Dónde nos busca? ¡La puta policía! ¡Mira, ese es tu trabajo! ¡Curar a gente como nosotros! ¡Abre la maldita puerta! ¿Me estás alzando la voz? También va contra las reglas. En la membresía justo debajo de no matar a otros pacientes. ¡A un lado, Mew! ¡Muévete! ¡Jódete, Sherman! ¡Estoy harto de ti! ¡Everest! ¿Y ahora qué? ¿Sabes por qué le llaman Everest? Sí, yo creo que sí. ¡No! 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 ¡Espera! Everest, encárgate. ¡No! Es seguro aquí. Tu hermano tiene múltiples heridas, ha perdido mucha sangre y su hígado está agujereado. Resiste, viejo. Muy bien, nombre es clave. Él es Honolulu y tú eres Waikiki. Conoces el camino. Sí, así es. ¿Tú qué tienes? 3 disparos, 45 milímetros. El chaleco detuvo 2. Parece que el tercero tuvo suerte. Tengo si lo dan. Te mantendré de pie por ahora. Sí, gracias. Pensé que ya habías tenido suficiente. Dejé todo por un momento, pero ya sabes cómo es. No lo dejaste. No en tu mente. No te diste de baja. Natalia, ponlo ahí, en la luz. Muy bien, Alfa, haz un escaneo hepático. Beta, expone y limpia la herida. Iniciando escaneo de hígado. Hey, aquí estoy, aquí estoy. ¿Estás bien? No puede ser. Vomité mi traje nuevo. Conseguiremos otro, sin tantos agujeros. Un momento. ¿Qué es esto? Considéralo un agradecimiento. Hígado irreparable. ¿Podrías tener más cuidado, por favor? ¿Quieres que le deje las balas? ¿Quieres ayudar? Sostén su mano, dile que lo quieres. Y luego moja la vena con pegamento para fijarla intravenosa. ¿Es un puto chiste? Voy a usar pistola láser dentro de su tórax. Necesita lo mejor que podamos conseguir, especialmente con lo que sigue. Imprime. Su nuevo hígado. Modelo 3D aceptado. Llamada interna, suite Acapulco. Responder. Hola, señor Acapulco. No me hables tan formal, ¿eh? Se me está saliendo el ojo de la puta cara. ¡Debes venir ahora! Sí, bueno, estoy contigo enseguida. ¿Por qué no usas morfina? ¡Cuelga! Idiota. Cuarto 4. Mierda. Un apagón. Quizás sea el control antimotín. ¿Qué? Tenemos otro generador. ¿Va a aguantar este lugar? Hijo, yo y el Artemis llevamos 22 años aquí. ¿Ves? Otro miércoles más. Biopsia en progreso. Todo está bien. Aquí va. Iniciando impresión. ¿Estás ahí, grandulón? Sí, enfermera. Ha de interrumpirte, pero la policía destruyó la red eléctrica. Mierda, está la planta de reserva. Sí, sí, solo ve al techo y tenlo iluminado, ¿sí? ¿Usted no puede? Sabes que no voy a salir, no puedo. Ah, ¿y la cinta para la ansiedad que le di? Esas cosas no sirven. Ahora ve, lleva tu culo gordo allá. No estoy gordo. ¡Que lo hagas! Sí, enfermera. Vamos, viejo, ¿en serio? ¡Malditos creyeron que iban a dejarme aquí! Oye, ¿es esta placa? Significa que soy un profesional de la salud, pero es en ambos sentidos.
Así que si le dices a alguien del Artemis, te voy a cazar y voy a sacarte toda la mierda. ¡No, espera! Y también, cuando me vaya, no saltes sobre mi espalda, ¿sí? Hazlo, y esta vez no me andaré con pendejadas. ¡Por favor! ¡Tengo un hoyo en mi cuello! ¡Solicito una membresía! ¡No me hagas esto! ¡Emotí pasará por aquí! ¡Buenas noches! ¡Moriré aquí! Esta noche incluyen a Los Ángeles en sus plegarias. Todo este paisaje es un camino al infierno. ¡Mierda! Oye, ¿te sugiero algo? Mira, tal vez quieras comprar algunas velas aromáticas, porque huele como si alguien se estuviera muriendo. Pues sí. Ah, claro que sí. ¿Cómo se siente, señor Acapulco? Ah, ¿cómo me siento? Qué gran pregunta. Veamos. Es como si me apuñalaran en la espalda y alguien me arrancara la mitad de la cara. Ay, estas cicatrices queloides. Dicen que los nanocitos funcionan. Y si miras allá... Sí, sé qué son los nanocitos. ¿Qué hay con mi puto ojo? Lo siento, macho. Vista parcial. Pero hay expertos que... ¿Me estás bromeando? ¿Entonces para qué mierda te pago? Por el aspecto de todo el esmalte de uñas que te quité, diría que me pagas por discreción. Ay, claro, eres comediante. ¡Ay! ¿Estamos seguros aquí? ¿En el día del juicio? Digo, estas paredes están fortificadas. Estos tipos son como animales. Solo quieren agua limpia. Pues que consigan un puto trabajo y la paguen como nosotros. Ay, ¿te ofendiste? ¿Eres de esos sentimentales? Oye, la policía mata pobres y los pobres policías. Es el ciclo de la vida. Hakuna Matata. Estas son para los robots de tu canal óptico. Toma una en una hora y después de eso te vas. Muy bien. Oye, no sirve mi tele. Quiero ver los motines. Hay una en la sala de juegos. Algo vieja, debería servir. A ver, ¿quieres que salga donde están los criminales? Hakuna Matata, amigo. Ah, qué linda. No hay agua en Los Ángeles, pero como llueven idiotas. Excusez-moi, enfermera. Mi tele no sirve. ¿Ah, sí? Lamento oír eso. ¿Quieres morir más rápido con esa 45 en tu brazo? ¿Por qué no enciendes un cigarrillo en mi hospital? ¿Cómo sigue ese brazo? Duele. Mucho. Bueno. Suerte. Esto me dedico. Nadie elige sus talentos. Vale, hasta código naranja, maldita sea. Aquí vamos. Conectarse a línea segura, cliente Detroit. Conexión ocular. Contacto inicial. Depósito de basura de Motor City. Estoy en posición, pero debo darme un puto tiro para acercarme al objetivo. Así que necesito una bonificación. Reconfirmando trabajo. Trabajo reconfirmado. Perfecto. No obstante, si fracasas, la compañía no se responsabiliza por los honorarios médicos, de viaje o legales del activo. Tacaños de mierda. Desconectar.
Prosigue. ¿Quieres las buenas o malas noticias? Primero las buenas. No hay ninguna. Estos hígados 3D están hechos a grandes rasgos cuando los clonas con el tejido tóxico. ¿A qué te refieres con tóxico? A la definición del diccionario. Esto no es helado, se estuvo inyectando. Carajo. Sí. Cuando se vayan, necesitará un fuerte tranquilizante para el dolor, como los que les dan a los bebés elefante. Sí, claro. No, hablo en serio. Elefantes bebés reales. Esta mierda matará más gente. Vamos. Siéntate. Veamos cómo estás. Encendemos estos nanocitos. Él me dijo que renunciaría. ¿Alguna vez te hablé de mi Beagle, Marvin? No que yo recuerde. Marvin no era un buen perro. Siempre jugaba en el tráfico. Ay, amé a ese perro. Demasiado. Como sea. Curé sus cortadas, moretones y huesos rotos año tras año. Y luego me di la vuelta y... ¡pum! Un tráiler lo mató al final. Entiendo. Tú eres más de gatos. Seguiré con lo que hacía. Recuerda, a todos nos llega el día del tráiler. Gracias. De nuevo. Sí. Contacto desconocido. Hola, ¿qué se le ofrece? Cierra la puta boca no. Y escucha. Hola. No vuelvas a golpearme. Ah. Maldito irrespetuoso. Hola. Es para Orion Franklin. Ah. Sí, ahora escuchas. Está a 52 minutos y necesito un cuarto. Está muy lejos. Búscale algo más cerca. Media ciudad es suya. Dice que siempre acude a ti para emergencias. Pues sí, es cierto. Pero existen reglas. Si alguien llega antes que él, no puedo guardarle el cuarto. Sí sabes quién es el maldito señor Franklin, ¿verdad? Escucha. Este hotel tiene dos bases. La avaricia y la confianza del hombre. Si rompo las reglas ahora, gente indeseable va a querer hacer lo mismo. Tu jefe sabe eso mejor que nadie. Hola, ¿sigues ahí? No es mi jefe. Es mi padre. Y si no le guardas un cuarto, voy a entrar y lo haré por ti. Yo no tengo el culo gordo. Estuve a dieta como 3 putos días. No sabe a quién le llama culo gordo. ¿Dónde diablos estás? Me encuentro en el techo donde me dijo. ¿Todavía? ¿Te la pasas bien? No, porque es zona de guerra. Misiles cayéndose, drones por todos lados, helicópteros explotando y demás. Estamos 12 pisos arriba. Es un búnker hecho de cromo y fibra de carbono. Estaremos bien. Ahora date prisa. El código rojo está cerca. Estos protestantes se dirigen al centro de Los Ángeles. Su objetivo son las oficinas de la compañía transnacional detrás de la privatización del agua, aquí en California. Frosty tiene el derecho legal de abrir fuego a las primeras señales de agresión. Y de lo que vemos en las calles, es la única forma en que la... Queda una tasa. Por favor, llene. Por favor, llene. Por favor. Nice.
se pronuncia Nis. No, me refería a tu trasero, donde está tu cuarto. ¡Dos animales! Sí, jajaja. Ja, ja. Ríete, francesita. Pero esas ratas allá afuera están usando lanzacohetes Balsat 500 y ninguno sabe apuntarle a nada. Créeme, lo sé. Colonia, fijador, miedo a caer. Traficas armas, ¿no? Ah, ¿qué es esto? ¿Un acto de superioridad? No es un acto. Te diré algo. Soy amistoso. Pero no me retes. No me retes. Por favor, no hagas nada sin tus juguetes. Ah, ¿quién te dice que no tengo juguetes? Déjame preguntarte algo. ¿Qué sería la gente como tú, sin gente como yo? No sabes lo que hago. Pues estás en este lugar hablando conmigo, así que dudo mucho que cuides niños. ¿Te digo que me molesta? Aquí estás, en mi país, ganando una miseria, ¿y te crees superior a mí? ¿Quién mierdas te crees? Eres un taco. Y yo soy un shirlón. Tú eres una mucama con pistola. Pero yo tengo la maldita mansión. Tu bronceado se barrió. Te crees muy graciosa, tu niñita. Por favor, Jenny. ¿Es necesario que las cafeteras hablen? ¿Es tan necesario? Oye, estaba en plena conversación con la señorita. Sí, es algo de dos, así que ¿por qué no te largas? Oye, hago un gran esfuerzo para no mostrar lo que soy. Pero no me lo vas a hacer fácil, ¿verdad? ¿Eh, hombrecito? Ya voy. Adelante. Su cuarto es un asco. Sí, no lo limpien desde el 76. Te tengo algo. Mira al payaso en la entrada por Flowers. ¿Qué mierda hace? Le dije que no le iba a apartar un cuarto. Parece que va a sellar las puertas. Exagera el hecho de que nadie más va a entrar. ¿Ves lo que hago, mujer? ¡Esto es lo que pienso de tus reglas! ¡Silencio! Necesita atención. Será un dolor de culo intentar desoldar esas puertas. Tendrá que pagarla a su papi. El lugar es suyo. ¿El dueño es el Código Rojo? Sí. El Rey Lobo de Los Ángeles. Ay, qué tonto apodo. Ay, la alarma se activó otra vez. Tal vez sean los mapaches. ¿Oh? ¡Ayuda! No me joda. ¿Es policía? Sí, sí, eso parece. Sería violación de seguridad. ¿Señora Thomas? Ok. Es un problema grave. Creo que la conozco. Ok. ¿Cuál es tu puto problema? La verdad, mi problema es que quiero una taza de café. Hola, Nis. Hola, Waikiki. ¿Te ves bien? Tú cansado. Creí que renunciaste. Sí, yo también. Sí, ya cállense. ¿Qué? ¿Quieres pasar sobre mí para proteger a tu noviecita? ¡Vete a la mierda! ¿Mucha risa? No hagas eso. Protegerla. Mira, hombrecito. No hagas eso. Si supieras lo que puede hacerte con esa taza de café, digo, yo soy un profesional, pero esta mujer es el negocio. Merci beaucoup, Sherman. Quita tus manos del maldito Gucci. Si es que no quieres que te lo meta por el culo. Mira, los dejaré a solas. ¿Sabes dónde encontrarme? Siempre. Te mereces a alguien mejor que él. Incluso de vez en cuando me gustan los tacos. ¿Y eso qué fue? Tienes suerte de que aquella reglas.
mierda con este puto lugar. Bienvenido a Chopper, tu limusina aeronáutica. Quiero que pasen por mí al centro. Disculpe, ya. Disculpe, señor, no puedo escucharlo. No me hagas repetírtelo, soy un miembro importante. Hay un enorme letrero de neón rosa en el techo. Dice Hotel Artemis, se viene un puto helicóptero. Compruébelo cuando esté allá. Pero olvide a la chota, ¿ok? Hola. ¿Qué tal tu turno? Es una noche agitada. Al menos no estamos fuera. ¿Estás bien? Respiras muy raro. Asma, debo darme prisa. Muy bien. Manejando la ansiedad, módulo 2. Inhala y expanda. Respira como si respiraras con tu corazón. Siente tu pecho llenándose y vaciándose, inhalando y exhalando. Permítete sentir el alivio que trae perdonar a alguien. Puedes ir a donde quieras. Podrás caer por ti. ¿Quién es él? ¿Cómo se llama? Mira, puedo ayudarlos. Ven. Toma esto. No apoyo a nadie, ¿sí? Estás herido. Toma esto. ¡Manos arriba! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Sargento! ¡Policía herido! ¿Qué está haciendo afuera? Yo vivo aquí. ¡Otro puto vagabundo! ¡Súbalo al camión! No, tengo que atenderla. ¡Sargento! ¿Cómo procedo? ¡Espósala! ¡Y si sigue chingando! Ah!
Respeta a tus mayores, cerdo. Enfermera, entre, ahora. Debemos meterla. ¡No! ¡Carajo, enfermera! Esta es una muy mala idea. Estos alborotadores están mejorando su juego. Verifica que estén muertos. ¿Realmente es necesario? Ah, no lo sé. ¿Qué quieres hacer? ¿Ir al cielo o hacer feliz al rey lobo? Está bien. ¡Rápido! Mi papá está cerca. ¿Quién dice que no tiene juguetes? Te atrapé. No puedo creer que me ganara su billetera. Hotel para criminales. Hay que moverse rápido. Encontré esto en el pasillo. Hey. Creo que a la anciana le gusta tomar. Entonces, ¿cuánto ha pasado? Lo sabes muy bien. Ok, sí, lo sé. Te gusta juntar membresías, ¿eh? Fue un año muy activo. El Dressler Berlín, la Floridita Miami, Hotel Sazerac. Has viajado mucho. Deberías probar. Serías de los grandes si tuvieras un puto pasaporte. Ya sabes que solo trabajo local. Lo dices como si fuera una elección. Dibujaste una línea. Sabías que no la cruzaría. ¿Y ese implante? Ah, lo notaste. Qué lindo. Ya es una norma industrial. Qué extravagante. Yo solo tengo un arma y una maleta. Hoy tengo que ver a mi objetivo a los ojos en lo que cortó su garganta para que mi cliente lo vea luego, mientras se masturba. Qué puto asco. Eso pasa cuando matas a gente importante. Sí, ya lo había oído. ¿Y qué tal tu noche? Bueno, esto pasó. Ah, putain, Sherman. Vete en este maldito momento. Vámonos. Esto está por venirse abajo. Entonces salió por ella. Sí. ¿Cuánto ha pasado? ¿Por qué lo hizo hace 3 años? Tal vez un poco más. No voy a hacerlo otra vez. No puedo. Puedo ayudarle. Lo haces. Lo haces, bebé. Ya llegamos. Vámonos. Con cuidado, sembrado interno. Rápido. Arriesga todo por esta policía. Sí. Tengo razones. Ya rompí las reglas una vez. Salió muy bien, si recuerdas. Fue diferente. Yo era solo un niño. También ella cuando la conocí. Espera, espera, espera. Ay, qué bien, señora Calpulco. Muy bien. Código rojo en 18 minutos. Trae el desfibrilador. Te veo en la sala. Avísame cuando esté despejado. Sí, enfermera. No importa dónde. Cancún. Guadalajara. Hasta el maldito Acapulco. Me importa un bledo, pero que haya una alberca infinita. Y no me jodas con lo del costo del agua, ¿sí? Sé lo que cuesta esa mierda. Es malo, ¿verdad? ¿Sabes qué es esto? Sé a quién le pertenece. ¿Sabes qué hay dentro? No tengo idea. Son más difíciles de romper que una bóveda de coco.
Eres un profesional y yo el negocio. ¿Sabes qué es esto? ¿Diamantes ámbar? Canarios de Yakuza. Valen como 18 millones nacionales. Mierda. El rey lobo los va a querer de vuelta. No es una broma. ¿Sabes qué les hace a los ladrones? Sí. Tienes que irte de aquí ahora. Debo esperar a que Lev se mueva. De aquí es muy peligroso para ti. Tienes que creerme. Creo en ti, pero él es mi hermano. Hay mucho que podrías hacer sin tu hermano. Trabajas con lo que tienes, no con lo que esperas. Vete. Hay mucho por qué vivir afuera. No sé si es verdad. Lo es. Vete. Ya. Oxígeno. Necesito una línea. Pisaron como si fuera un merlot. Es una policía en un motín. ¿Qué esperaba? No, es un enlace comunitario. Eso dice, es su trabajo. ¿Así se enteraría de nosotros? No sé. Tal vez escuchó algo, tal vez ató cabos. De hecho, la conozco desde hace tiempo. ¿De hace tiempo? ¿Antes de aquí? Sí. Muy bien, lo haré a la vieja escuela. Requiere un bisturí de microondas a 5 centímetros. Sí, enfermera. Ya, date prisa. Sí, enfermera. Bien, almohadillas. Vamos. Oh. Enfermera. Oh. Enfermera. ¿Está bien? ¿Quiere descansar? ¿Qué? No. Estoy bien. Solo debo trabajar. Muy bien. Tú enfócate en la succión. Yo adoro este bisturí. Eso es. Muy bien. Hora del verlo. Sí, Chevy 74, estacionado en Main Street. Muchas gracias. Sí. Paciente recobrando conciencia. Sí. Es un dolor insoportable. Hermano, estás con soporte vital. Sí, pero lo logramos. Y el botín está a salvo. Y podremos ir a un lugar lindo como... como ese. Ah, sí. Bebiendo daiquiris. Seduciendo a las bailarinas. Pero ahora aquí es el lugar más seguro. No, los daiquiris no son de Hawái. Sus bailarinas solo son un mito. Y en el Artemis no estamos seguros. Por esto. Una pluma. No es una pluma, es una maldición. Ok. Es una bóveda portátil. Como los mensajeros de la mafia Malibu. ¿Sí? Exactamente como lo que ellos usan. Oh, puta madre. Así es. Mierda, ¿se la robamos al rey lobo? Fuiste tú. Sí, pero fue sin querer. Esa excusa no servirá con el hombre que maneja Los Ángeles. ¿Sabes lo que le hace a los que le roban? Ya sé. Los ahoga, hermano. Sí. En un mar como sí, este. Y yo no floto. Ya cálmate, por favor. ¿Ok? Pedí un favor. Tengo un nuevo plan. Una estrategia de salida. Todo lo que hay que hacer es mantener un perfil bajo hasta que podamos moverte. ¿Hey? ¿Puedes hacerlo? Sí, sí. Vamos a estar bien. Gracias a ti, mi hermano mayor. Esta es la última vez. Sí. Ahora vuelvo. Hay algo que debo comprobar. Está cerca. Muy bien. Hay que hacer que hable. Reduciendo el benzo. Aquí viene. Mau. Mau. Hola. ¿Cuánto tiempo sin vernos?
Usted es la señora Thomas. Sí. Sí. Su casa se ve muy diferente. No, no lo sé, Morgan. Siempre con tus chistes. Sí. No has cambiado. Mi cabello es más largo. Sí, me gusta, se ve lindo. Me he metido en muchos problemas en estos días. Sí, me di cuenta. Sí. Sabe, pensé que este lugar era un mito. Bien. Porque cuando te volvamos a sacar es justo lo que vas a volver a creer. Ignóralo. ¿Y lleva aquí todo este tiempo atendiendo criminales? ¿Eh? Hay muchos colegas que se encargan de los buenos. ¿Y por qué me aceptaron? Buena pregunta. ¿Por tu familia? Algo así. Me imaginé. Estas grapas te sostendrán bien y debes tener cuidado con ellas. Y siendo honesta, cure a esa niñita que vivía a un lado y quemaba el trampolín. No a una policía. No hago eso. Sí, entiendo. Señora Thomas, espere. Lo siento tanto. No es tu culpa. No, no. Hablo de Beau. No puedo hablar de eso. Yo quería que... No. Señora Thomas, ¿está bien? Fue todo. Debo correr. Vístela y espera mi señal. Alistar el cuarto para Niagara. Señora Thomas. Everest, te explicaré el post-tratamiento. Lo siento, cariño. Es una noche agitada.
Mira, no quiero problemas, ¿ok? En un minuto estaré fuera de tu vista. ¿Ya viene tu helicóptero? ¿Cómo sabes eso? Estadounidenses, hablan muy fuerte. Mira, no quiero problemas, ¿sí? Oye, tal vez empezamos mal. Ok, voy a hacerte una oferta. Yo me iré de aquí. La ciudad está colapsando, me iré a la frontera. No tengo protección, así que podría necesitar protección allá. Proteger es lo opuesto de lo que hago. Da igual, ¿no? Son las mismas habilidades. Mira, prueba esto. Ven conmigo. Ve qué te parece, no sé, una cosa lleva a la otra, tal vez te dé algo romántico. Es que no lo descartes. Te voy a pagar mucho dinero, ¿ok? Ya tengo mi salida planeada. Ya llegó. Cuando te dé la señal, debes sacar a la niña. Sí, enfermera. ¡Llévenlo adentro, ahora! Ese auto parece de alguien importante. Exacto. Solo mató gente importante. ¡Qué pendeja! ¿Es tu marca? Acaba de llegar aquí. Yo creo que va a estar bien. Oh, debo estar a solas con él. Un momento. ¿Pusiste tu marca aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Abre la puerta! Oigan, esa cosa solo admite a 6 personas. Me están matando. Dije que abras la puta puerta. El Rey Lobo está en el edificio. Es tu única prioridad. ¡Déjanos entrar! Sí, una cosa a la vez. Todos suelten sus armas. No, debemos protegerlo. Es un poco tarde para eso, amigo. Te dije que hay reglas. Hablé de esto. Reglas, reglas. ¿Dijiste reglas? Ginny, sin esos infractores... Nena, ¿dónde estarías? Te ves fatal. Creo que ya no soy un jovencito, bebé. Wow, mírate. Dios santo, verifica. Bienvenido de vuelta, Niagara. Oye, ¡ey, ey, ey, ey! ¡Oye, oye, atrás! Debes poner más atención en lo que haces. Vuelve a tocarme y te voy a volar la puta cabeza. ¿Y quién cuidará a tu papi, imbécil? Ya, basta. ¿Tienes opción, Ginny? Porque sin mí tendrás que responderle al Capitán Esfuerzo y a... Los hijos no siempre obedecen. Bien. Pero él no va a entrar aquí. Con eso bastará. Este puto lugar es tuyo. Pero ella lo dirige, hijo. Ese fue el trato. Mira, papá. Sé que soy el menor y tal vez jamás voy a ganarme tu respeto. Pero si te mueres, debes saber que siempre recordaré lo que me dijiste cuando cumplí 16. Dijiste que fuera con certeza hacia mis sueños. Y mi único sueño siempre ha sido parecerme a ti. Lo lamento, Cross. Porque son... pendejadas como esas las que te hacen tan suave. Como sea. Si no logro sobrevivir, esto es para ti. Muy bien. Cuestión de tiempo. Se acabó la hora familiar. Vamos, toma esto. Haz presión. Cuando llegue la hora, espero que sepas qué mierda hacer con eso. Código azul. ¿Código azul? ¿Qué mierda es código azul? ¿Azul como la policía, tal vez? Sí, lo sé. Es solo que nunca tuvimos policías. No debería hablar contigo. Voy a drogarte.
Sidolán. No. Una ampolleta. Ya puedes irte. Te sacaré de aquí. En mi trabajo me hacen análisis de sangre. No es mi problema. Ni siquiera sé por qué te dejó entrar. Porque conocí a su hijo. ¿Sabes que murió de sobredosis? Por eso comenzó a beber. Perdió su licencia médica. No. ¿No te lo había contado? No lo sé y no me interesa saber. Aquí hay reglas, mujer. Como llegamos tú y yo, la enfermera también. Las reglas mantienen el puto exterior fuera, en su lugar. Ok, viejo. Dime algo, Chota. ¿Guardarás nuestro secreto? Claro. ¿Ves esta placa? Uh-huh. Soy un profesional de la salud, okay. Pero es en ey, ambos... ¡Ey! Ahórrate el sermón. No haría eso. No a ella. Bien dicho. Es hora. Conectarse a Línea Segura, cliente Detroit. Contacto inicial. Depósito de basura de Motor City. Fue un dolor de culo, pero la trampa sirvió. Objetivo listo para morir por contacto visual. Estoy lista para terminar el trabajo, pero quiero 30% más por inconvenientes y porque son un puto asco. Enviar. Favor de esperar confirmación. Solo baja la vista. Sí. Noche agitada, ¿verdad? ¿En qué cuarto está? Lo olvidé. Como dijiste, es una noche agitada. Lindas botas. Supongo que sabes cómo evitar a los guapos del lobby. Porque si la ven aquí, nos van a matar a todos, y eso incluye a la anciana. Mira, señor Waikiki. Podría revocar tu membresía por eso. Sí. Pero ¿quién quiere ser miembro de un hospital secreto para criminales si aceptan policías? Mierda. La clave está en los detalles, grandulón. Aquí vamos. Extensión de terrenos. Confirmada. Perfecto. Fumar mata. Desconecta. 299, 298, 297, 296, 297. Pobre Jim. Este lugar aún chupa tu sangre, ¿eh? Administrando anestesia. Nada más me mueve. Honestamente, trajiste un mar de brutos. ¿Cómo es que esto te pasó a ti? Ya sabes, una bella chica. Un bolso lleno de Semtex y la vanidad de un viejo. Te entiendo. Aunque la última vez que me coquetearon fue en el 86. ¿Cómo está el hijo de puta de tu ex marido? ¿Quién sabe? ¿Qué importa? De hecho, se volvió a casar. 2 veces, enfermeras. Es un maldito enfermo. ¿Quieres que lo despache? No. Vive en Florida. La vida ya lo alejó. ¿Cuándo empezaste, te acuerdas? Esa clínica gratuita. Ay, cuidabas a un montón de fugitivos y drogadictos. Y ahora, una leyenda. 10 miligramos de Bencitrix y todos hablan. Pedirte que levantaras este lugar fue una de mis ideas más brillantes. La mejor inversión que haya hecho. Pero
¿Te arrepientes de pactar con el diablo? No eres el diablo, Orion. Solo fuiste un hippie que estafaba y ahora usa balas. Ah, eso es duro. Sedación del paciente en 10 segundos. Sí, es un viaje, Jim. Oh, ya no me arrepiento de las muertes. Oh, solo de las mentiras. Lo que te dije. Oh, gran nombre. La policía reporta que los... Atención. El toque de queda inició. Los Ángeles está encerrada. Se usará fuerza letal en caso de resistirse a los oficiales de Marshall. Esta noche se fue a la mierda, pero no te asustes. Lev. Carajo. Oye, hey. Hey, Lev. Lev, ¿puedes oírlo? Está bien, Sherman, solamente me hace falta recuperarme. Tenemos que irnos ya. ¿Qué? No podemos, aún no me dan de alta. Media mafia de Malibú está en el lobby. El motín está a la vuelta. El Rey Lobo tal vez está aquí. Modelo 3D aceptado. Es el peor escenario. Debemos irnos de aquí. No. No, no, no. La enfermera te prohibió sacarme. Podría morir. Sí, pero es posible. Si nos quedamos, moriremos. No puedo arriesgarme, Sherm. No puedo. Lo siento. No puedo hacerlo. No soy tan fuerte. No soy tú, ¿sí? Ok. No debes quedarte por mí. Puede ser sincero. Podré salir de aquí. Eso espero, si sobrevivimos al motín. Everest, ¿estás ahí? Enfermera, vamos afuera. Entendido. Puedo hablar con ella. Señora Thompson, lamento lo que ocurrió. Está bien, estoy ocupada, así que... Sí, solo quería... Quiero decirle algo importante, ¿ok? Usted no podía cambiar nada. Y nada de eso fue su culpa. ¿Tienes hijos, Mo? Sí, tengo dos. Sí. Ya sabes. Siempre es tu culpa. Dos hijos, ¿eh? Wow. Sí. ¿Sabe qué? Aún conservo su viejo trampolín. Creo que es peligroso, de hecho. Ustedes dos lo amaban. Moe y Beau. Sí. Así es como lo recuerdo. Quisiera opinar lo mismo. Paciente recobrando conciencia. Me tengo que ir. Nos vemos, señora Thomas. Tan solo se parara en una silla y sintiera la corriente, tendría una oportunidad para escapar. ¿Qué mierda está diciendo? 10 miligramos de Bessitrix y todos hablan. 30 miligramos y obtienes la verdad. Nunca te dije su nombre. Oh, quiero preguntarte algo, Orion. ¿Conociste a mi hijo? Centro de la ciudad de Los Ángeles. Ubicación del usuario. ¿Estás lista?
Impresión 3D completada. Sherm. Sí. ¿Qué vas a hacer? Eres mi hermano. Y te quiero. ¿Qué opción tengo? Entonces, espera, ¿tienes algún plan? Tuve muchos planes, Dev. Toda mi vida. Y de verdad, estabas en ellos. Pero tú siempre jodías todo. Así que ahora nos sentamos y esperamos a que nadie nos encuentre, porque si lo hacen, no tengo un plan. Pero tengo algo mejor. Tengo esto. El Dentrix tóxico. Dije. ¿Conociste a mi hijo? No lo conocí bien, pero tuve un Porsche color blanco. Tenía turbo enfriado por el aire. Ya sabes. Hey, que... hey. ¿Conociste a mi hijo? Sí, se robó mi auto. ¿Conoces las reglas? Si me robas algo, te voy a enviar al océano. La policía dijo que fue sobredosis. Controlo la policía, Jean. No. Todo volvió al origen. Así es como te encontré. Esta pobre mujer que sufre por su hijo. Esta puta alcohólica que le negaron seguir curando a sus niños abandonados. Te di cómo seguir ayudando a la gente. El universo nos reunió y Artemis había nacido. Tú mataste a Bob. Mataste a mi hijo. Hiciste un pacto con el diablo. ¿Qué esperabas? 45, 38, 39, 37. ¿Qué pasa? Tráeme un helicóptero. 24, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. ¡Vengo, papá! ¡Mierda! ¡Enfermera! ¡Enfermera! Código negro, paro cardíaco. No. ¿Qué está pasando? Everest. Código negro. Chili. Honolulu. Oye. Código negro. Honolulu. ¿Qué está pasando? Chili. ¿Dónde carajo? ¡Dios! ¿Qué está pasando ahí? ¡Papá! ¡Papá! El punto de encuentro ha sido comprometido. Su viaje fue cancelado. ¡No! ¡No lo cancelé! ¡No! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! Vamos, viejo. ¡Mierda! Vamos, viejo, despierta. Quítate, quítate. ¿Qué le pasa? Infarto hepático. No tiene signos vitales. No lo dejes morir. Despejado. Por favor, por favor. Despejado. No. Conectarse a línea segura. ¿Quién es ahí? ¿Eres tú, Jean? Oye. Esto es de Detroit. Ok, espera. Oye.
Podría pagarte. Lo que te paga Detroit no es más que una mala propina. Compraron tu muerte. No les des tu dignidad gratis. Entonces así es como pasa. ¡Wow! Ok, bebé, mándame al infierno. Detroit. Ahí tienes tu final feliz. Desconecta. Vamos, vamos. Vamos. Se fue, hijo. Lo siento. Lo siento mucho. Alerta médica, código negro. Niagra. ¿Ella qué hace ahí? ¿Qué? ¿Nice está ahí con Lobo? No tiene pulso. No. Oh. Claro. Ella solo asesina gente importante. Espera, no puedes, es contra las reglas. Carajo. Everest, ven aquí ahora. Todo aquí se irá al infierno en un cesto lleno de sangre. ¡Mierda! Sí, se fue la luz. ¿Oíste lo que dijo el viejo? Sí, ya entendí. No me mires. Date la vuelta. ¿Qué estás haciendo? Le abusaba soporte vital cuando quitaste el tapón de este lugar. Yo no sabía eso. Eres el negocio. Lo sabías. Ah, 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 ah. Ok. Si piensas que murió por mi culpa. Le dije que no tocara mi Gucci, perra. La apreciación de esto es un asco. Es norteamericana, ¿verdad? ¿Quién vende esta mierda? ¡Voy a matarte, imbécil! ¡Vete a la chingada! ¡No vas a hacer nada! ¡Ya deja de creerte superior! ¡Tú no eres superior a mí! Vine hasta aquí para estar a salvo. ¡Para eso es este lugar! ¡Para eso estoy pagando! ¡Y tú tenías que joder todo! ¡Tendré que dispararte! ¡Y no quiero hacerlo! ¡Podríamos llegar a algo! ¡Tenemos algo de maldita química! ¡Pero ahora tengo que dispararte! ¿Quién es superior ahora, perra? ¡No! Ay, Dios. Nada de matar a otros pacientes. Regla uno. ¿Cuántas veces debo repetirlo? Yo pagaré por los daños. ¿Estás bien? Te veo peor que la mierda. Estoy bien. Esto es de qué hablar. ¿Qué hay de la bala en tu cintura? ¡Ay, carajo! ¡Está listo! ¡Cúbranse! ¡No debo verla! ¡Atrás! ¡Vamos! ¿Qué fue eso? El nuevo dueño. Hay que sacarlo de aquí. Esperen. Me sorprenderá. Vuela esta cosa, es lo que sea para poder entrar. Vuela el piso, vuela la pared, no me importa. ¡Cuiden a mi padre! ¡Dos a la pared! ¡Hey!
¿Y la niña? ¿Dónde está Mom? Está salvo. Nosotros hay que irnos. Bien, vámonos. ¡Por eso! ¡Voy a matarte, mujer! ¡Por eso! ¡Se puso a jugar! Por allá. Saque a los pacientes. Oye, vámonos. Van a entrar. Me quedo. Voy a impedirlo. No, no. Mire. Ya está grande para esto. No impedirá un carajo. ¡Fíjate por ellos! ¡Rápido! Siempre ayuda a todos. Déjeme ayudarla. Por favor. Cuídalo mucho, ¿sí? Sí, enfermera. Buen chico. Por favor, dígale que hice esto. ¿No vendrás con nosotros? Curaré su profesión, yo asesino. Nadie elige sus talentos, ni a su honor. ¿Dónde está? Malditas burbujas. Muy bien. Eso es. ¿Lo sientes? ¿Dónde? ¿Dónde está? Ni se quedó. Sí, trata de disculparse. A su modo. Parece que no conocen las reglas. Las horas de visita ya terminaron. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está mi padre? No todos se salvan. No cruces mi línea. En los hospitales usamos códigos. Un código lento es cuando un paciente está muerto. Y además, es todo un espectáculo hacer que la familia lo asimile. ¿Yo qué tengo que ver? Porque, niño, eres un código lento. Y tus amigos aún no lo saben. Pero estás muerto. Voy a ir por ti, código lento. Soy. Ellos rompieron las reglas. No armas, invitados, bombas, personal ofensivo. No matar a otros pacientes. Y no policías. Conocí a tu amiga. No es mi amiga. Conoció a mi hijo. ¿Tú tenías un hijo? Sí, tenía. Una historia de un tráiler. Oh.
¡Ya se los dije! ¡No crucen mi puta línea! Hay que sacarte de aquí. ¡Vamos! ¡Arriba! Ya llegó todo el motín. Apóyate en mí. Muy bien. ¿Por qué puerta saldremos? Sellaron todas las puertas y los túneles, pero olvidaron una. ¿Este es el frente? Así es. Te vas a ir como ya nadie lo hace. Del modo en que llegué hace 22 años. Oye, no, espera. ¿Cómo que irme? ¡Tú! ¡Lo dejaste morir! ¡Está muerto por tu maldita culpa! Ok, espera, espera. Debes ver algo. Aquí. ¿Quién carajo eres? Soy el tipo que robó tus diamantes. Ahora, papi está muerto. ¿Ok? Tu mafia necesita un jefe. Alguien especial. Alguien que tenga algo que los otros hijos de papi no. Seis canarios de Yakuza. ¿Sí? Ok, trato hecho. Lárgate. Ok. No, tú puedes irte. Ella se queda aquí. Vete. Date prisa. Vete. Vamos, vamos, vamos. Ya vengan más. Hay que salir de aquí. No puedo. No puedo hacerlo. Podemos hacerlo juntos. Sí, vamos. Vamos, vamos, Ten. Vamos, vamos, vámonos. ¿Tienes llaves? ¿Estás bien? No lo sé. Oye, salir siempre es más difícil que entrar. Créeme, lo sé. Eso es. El auto está atrás del camión. Vamos. Ahí está. Estamos cerca. Espera. Podemos irnos. ¿Sabes qué? Parece que habrá una linda mañana. Creo que solo iré a caminar. No, oye, oye.
Dime que no vas a volver a entrar. ¿El Artemis? No, se acabó. Pero... no sé. Si dejo la ciudad, ¿quién curará a las personas? ¿Ah? Sube al auto, vámonos. No, estoy vieja. Yo solo sé cuidar a la gente. No me molesta. Que por cierto, esa última bala no tocó tu arteria mesentérica, pero debes lavarla y suturarla. Hay un cuarto oscuro en Las Vegas. Se llama el Apache. ¿Vas hacia allá? La verdad es que no sé a dónde ir ahora. Es la primera vez que puedo ir a donde yo quiera. No hice planes para eso. Ya sabrás qué hacer. Salir siempre es más difícil que entrar. Vete. Gracias.